Como ustedes saben, encontramos una muñeca maldita. Y por muchos comentarios de ustedes, nos dimos cuenta que es la muñeca maldita de Alejo y Goa. Esa muñeca y ese cuadro apareció en la casa de Alejo y Goa. Mire, Carlito, si te fijas, el otro vestido se parece al de la muñeca maldita de Alejo y Goa. Mi novia Belu está actuando raro y dice que la muñeca es su mejor amiga. Es mi mejor amiga a partir de ahora, así que no traten de quitármelo porque me ven feliz. Junto a Superisa y Jota decidimos que la muñeca se tiene que ir de la casa, pero mi novia reaccionó mal. Los tres lo estamos decidiendo, la mayoría gana, no tiene que estar acá. Y si siguen insistiendo que se vaya la muñeca, a ella no le va a gustar. Y créanme que no quieren conocerla enojada. Mira y quédate hasta el final. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy no pudimos dormir bien porque hay muchos ruidos extraños en la casa. Estamos todos iguales, o sea, no pude dormir en toda la noche. Yo tampoco. Tú tampoco, Superisa, pero no sé. Mira, para mí el problema arrancó desde que trajimos esto. O sea, ya es raro. ¿Quién vio esas cosas? Eso, es raro encontrarlo ahí, justo donde te llevaron a vos. Eso es verdad, chicos. O sea, puede ser. De que, o sea, yo digo que es la muñeca. ¿Tú, Superisa? Creo que es de eso. O sea, de la muñeca. ¿De dónde? Mirá, porque esto también se llama la atención. Superisa dice de esta niña. Pero, recién veo esto, Carlitos. O sea, esto es como donde hacen los rituales, o sea, las cabras de los rituales. Sí, chicos, por eso hay demasiados ruidos extraños en la casa y por eso tampoco yo no estuve dormido. ¿Por qué? ¿Por el cuadro? ¿Por el cuadro? Por eso yo no dormí con Belu en el cuarto porque Belu se llevó a la muñeca, chicos. La muñeca ya no está acá, porque Belu se lo llevó. Porque Belu se lo llevó. ¿Cómo se llama? El otro vestido. Ah, el otro vestido, eso es verdad. Capricornio dice acá arriba, Carlitos, pero mirá, o sea, lo raro es que es como una sirena con cuerpo de no sé qué. Eso es verdad, chicos. Esto de Capricornio debe de ser algo, chicos. Si saben teorías, por favor, dejen en los comentarios. ¿Y la niña esa? ¡Él está viniendo! ¿Está viniendo? Sí. Ahí te la veo, Carita, porque estás un poco manchada. Chicos. No entiendo nada. ¿Qué están haciendo? ¡Superisa! ¡Chaca los cinco! Hola. Carlitos. Sí, es una muñeca, Belu. No me gusta. ¿Qué le haces así a mi muñeca? No. A mí no me gusta esto. Pero qué, Belu, esa muñeca. ¿Por qué está pegada a la muñeca? No le faltes el respeto. Porque ella no se llama muñeca. ¿Qué? Se llama Ashley. Ashley. Hola, Ashley. Muy bien. Hola, Superisa. Mira, Superisa, pero ya, o sea, es extraño. Belu, no pude dormir hoy porque hay muchos ruidos extraños en la casa. Con los chicos coincidimos que es por la muñeca. Literal. ¿De qué? De que hay muchos ruidos extraños, nunca había pasado eso. ¿Vos pudiste dormir? ¿Estás escuchando lo que dice? Eso no es estúpido. A ver, Carlitos, ¿en qué cabeza cabe de una persona normal, pensante, JL, de que una muñeca puede provocar ruidos de noche? Es una muñeca, mirá, no tiene vida propia. Es mi mejor amiga a partir de ahora y quiero que la respete. Ya, pero no te pongas agresiva. No, sí me pongo agresiva. No, sí me pongo agresiva. Estamos hablando de una forma tranquila, Belu. No es para que reacciones así. ¿A vos te gustaría que yo te diga que tu computadora es una basura? No. Pero esta muñeca ni siquiera es algo conexión tuya. Apareció de la nada. ¿Quién te dice que no es una conexión mía? Si apareció ¿cuánto? Para mí, la encontré yo, es porque es para mí, es mía. ¿Tienes algo que decir? Está loca esa. Bueno, Jota, no puedes. ¿Saben qué? Si tan loca estoy, mejor me voy, porque con ustedes no me quiero juntar. ¡Ey, Belu, espera! Chicos, ¿vieron cómo Belu está cambiando? Esa muñeca tiene que ver algo, Jota. No puede ser que cambie así de la nada, se ponga como muy agresiva, a hablar literal, normal. Literal. O sea, debe estar como poseída. ¿Y si esto tiene algo abajo? No sé, Jota, creo que no se puede. Está bien como marcado. Graba, Jota, graba. ¿Qué pasó? Bro, he visto muchos, pero muchos comentarios en el video que subimos de la muñeca maldita. Superisa, hay muchos comentarios que dicen lo siguiente. Mira, graba acá, Jota, ven. Tengan cuidado, debe ser la muñeca maldita de Alejo y Goa. Y también tengan cuidado con Belu, ya que valen
poseyó de la muñeca. O sea, están diciendo mucho que ¿qué? Son... O sea, ¿qué es la muñeca maldita? ¡Ya le juzgó! ¿Qué? ¡Ya le juzgó! Mira, y hay más comentarios, miren, acá es... No me hagas desmayar. No, 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 Superiza, tranquilo, ven, tranquilo, ven para acá. Tranquilo, mira, ven. Acá dice, salúdame Carlitos, yo soy fan y te digo algo. Esa muñeca se parece mucho a la muñeca del youtuber Alejo Igoa. ¿Estás de acuerdo? 9 me gustas. Acá abajo, esa muñeca y ese cuadro apareció en la casa de Alejo Igoa. Mire, mira acá, Carlitos, si te fijas, el otro vestido se parece al de la muñeca maldita de Alejo Igoa. Like para que Carlitos lo vea o lo haga. Mira, aquí lo que creen que esa muñeca que encontró Alejo Igoa hace 2 años. Carlitos. O sea que el cuadro es la niña. Por eso, mira. Hola, Carlitos, el otro vestido se parece al vestido de la muñeca maldita Alejo Igoa. ¿Qué? No, 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 Carlitos, una locura esto. Chicos, es entonces la muñeca de Alejo Igoa. Pero, ¿cómo Alejo Igoa va a venir a dejarnos eso? No, no, no creo, no creo que pase eso. Claro, Isa. No creo que sea de Alejo Igoa, Isa, sino un enemigo que tiene Alejo Igoa y que también nos quiere hacer la vida imposible a nosotros, Super Isa. Creo que esa muñeca quiere vivir con nosotros y matarnos. ¿Qué? Los saludos para el video de hoy son para... María Agustina, Rosa Flores, Yamila Claros. No, 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 Super Isa. No, Super Isa. Chicos, Jota, creo que aquí hay la computadora y vamos a comparar el vestido, ya que muchos chicos están diciendo que son el mismo. Sí. Chicos, miren, acá puse muñeca maldita y miren lo que aparece acá, Alejo Igoa, y miren el vestido, es igualito. Miren acá, chicos, la imagen del vestido que encontramos y miren esto. ¡Y la misma muñeca! Y la misma, mira, y mira acá, acá hay otra imagen, acá por ejemplo, cuando también tenía otro vestido, o sea, tenía todo el vestido, Super Isa. ¿Qué? No puede ser. Mira. Y mira acá, eso no es... Acá aparece, acá se ve más claro los cuadros que tiene la muñeca, ¿viste, Jota? Me tiran, Carlitos, es igual. ¡Son iguales! Son iguales, y mira acá, es la misma muñeca. Chicos, es el mismo vestido. Prisa, tenemos que decirle a Bella. Vamos. Chicos, luego de ver todo eso, de que la muñeca maldita es de Alejo Igoa, yo no quiero que esa muñeca se quede en la casa. Tengo miedo que le pase algo a Belu. O sea, mira si le hace algo. Pero, a ver, ¿estamos de acuerdo entonces los tres que esa muñeca no debe de estar acá? No tiene que estar acá porque es esa, es malo. ¡Es mala! ¿Tú también, Super Isa, estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, chicos, hay que decirle a Belu de una buena manera porque al parecer ella si no... Si no nos cree. Eso, si no nos cree. No sé qué vamos a hacer, o sea, le mostramos la imagen, aquí la misma. Le muestro los comentarios. Sí, 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 Carlitos. Estoy preocupado por Belu. Tranquilo, así, así. Le estás limando. Está hablando con la muñeca, Isa. Chicos, le está limando las uñas, pero hay que decirle. Ven, ven, ven. Ay. ¿Belu? ¿Belu? ¿Qué hacen? Nada, Belu, solo venimos a hablar contigo de buena manera, ahora sí, porque estamos muy preocupados por toda la situación. Tenemos 2 noticias, pero las 2 son malas. Isa, contale la primera. ¡Ella es mala! Y la otra que se tiene que ir porque no puede estar acá, Belu. Sí, eso, eso. ¿Vos escuchaste algo? Belu, se tiene que ir. Belu, la muñeca se tiene que ir, de verdad. Los tres lo estamos decidiendo, la mayoría gana. No tiene que estar acá. Belu, esa muñeca es la muñeca maldita de Alejo Igoa. ¡Que eso no es algo gracioso! ¿Vos escuchaste lo que está diciendo? O sea, que sos la muñeca maldita de Alejo Igoa. Belu, es verdad, miren chicos, ahí está el vestido. Ahí está la otra muma. Préstame. Mira, es igual. Es igual que de la foto. Sí, dile, Super Isa. Esto también es mío y no andes husmeando cosas que a ti no te gusta que te hagan. Porque es mi privacidad. Belu, tenemos que
que sacara la muñeca. ¿Por qué? ¿Por qué me sacan mis cosas? Si es algo que a mí me pertenece, es algo que yo me encontré y que ninguno de ustedes me regaló. ¡Esa es mi cosa! Sí, tú te callas, chiquitito, porque la verdad estás muy atrevido. Tranquilo, Superisa, tranquilo. Pero Belu, tenemos... Mira, es lo único que yo, con lo que yo me entretengo. Es mi pasatiempo, es mi mejor amiga a partir de ahora. Así que no traten de quitármelo porque me ven feliz, ¿tá? Si son envidiosos y no tienen con quién pasar el tiempo, me pueden ir retirando, ¿ok? Chicos, no puede ser, no. Bye. Chicos, no nos cree nada lo que estamos diciendo. Y a ti te vaya bien con esa muñeca. Belu, tú no... Que me va bien a mí. Belu, ¿tú no nos crees que esa muñeca es la muñeca maldita de Alejo y Goa? Carlitos, ¿tú no me crees a mí cuando yo te digo que no me jodas? Y si siguen insistiendo que se vaya la muñeca, déjenme decirles una cosa. A ella no le va a gustar. Y créanme que no quieren conocerla enojada. ¿Qué? Para, ya me agarró miedo, Carlitos. ¿Cómo la vamos a ver enojada? Te aseguro que no lo querés ver a ese chiquitito, ¿verdad? Mira, chicos, vengan para acá. Chicos, ¿ustedes creen que la muñeca esa maldita le habla a Belu? Sí, yo creo que sí. O sea, para mí, Carlito, que está como en un delirio mental. O sea, como que está media rara. Yo creo que está loca. De verdad, Superisa. Eso, o sea, no sé si loca, pero sí lo que dice... Jota, ¿por qué? Porque está en un delirio mental. O sea, ¿qué puede ser que la muñeca le esté hablando? Creo que debe estar poseída. ¿Tú dices eso, Superisa? Eso también puede ser, Carlito. O sea, puede ser que como que... No sé, quizá extraña a su amiga o algo de eso. La puso hipnotizada con ella. Ah, puede ser también eso, ¿eh? Chicos, déjenme abajo en los comentarios todas las teorías que tienen sobre la muñeca maldita de Alejo y Goa y cómo nosotros podemos hacer... ¿Para qué? O sea, liberar a Belu de eso. Claro, para que se vaya esa muñeca, ¿no? Chicos. Se tiene que ir de esta casa. Se tiene que ir, chicos. Dejen su like también, apoyen. Yo no la soporto a esa muñeca. La quiero botar de la muy casa. Bien, tranquilo, Superisa. Superisa está muy enojado. Chicos, quédense pendientes al canal porque vamos a estar grabando todo lo que pasa. Le vamos a estar informando, así que tienen que estar atentos. ¿Hambre, Ashley? ¡Ay! Vamos a prepararnos algo de comer. Chicos. Vamos a estar grabando todo esto.